Yo soy rielera, tengo mi Juan. Él es mi encanto, yo soy su querer. Cuando le anuncian que ya se ve el tren, adiós mi rielera, ya se va tu Juan. La exposición empieza con una colección de caricaturas hechas en el siglo XIX por Constantino Escalante, Santiago Hernández, José de Jesús Alamilla, Alejandro Casarín, José Guadalupe Posada, a los personajes importantes del siglo XIX. Cuando le anuncian que ya se ve el tren, adiós mi rielera, ya se va tu Juan. En Francia existe una categoría que es lo que llaman el portrait charge, que podríamos llamar, el término podríamos traducir como el retrato de ataque, y que son retratos en los cuales el artista se ensaña con el retratado. Entonces, lo que hicimos es recoger los retratos de ataque que existen en la colección de Carlos y complementarlos con otros trabajos con otras piezas de otras colecciones. Es muy interesante el resultado porque te permite hacer varios recorridos históricos por la evolución, a través de la evolución del retrato en la caricatura en México. Y el segundo recorrido es también un recorrido a través de lo que han sido los personajes importantes de la vida política y cultural del país. Pobres ferrocarrileros. La caricatura en México siempre ha tenido, bueno, siempre desde el siglo XIX, digamos, ha tenido una presencia como muy relevante en la opinión pública en México, más que en otros países. Desde el mismo siglo XIX se usó mucho como arma de combate, de hecho. Es decir, hubo un momento en que el país estaba muy confrontado, como ha estado siempre, ¿no?, entre conservadores y liberales, y la gran herramienta para librar las batallas ideológicas y políticas de los bandos era el uso de estas revistas que estaban llenas de caricaturas políticas. Sus cistas, ¡viva la libertad! ¿Quieres Inquisición? A diferencia, por ejemplo, de sátira política, de caricatura política que se hace en otros países, en México sí hay un gusto de los grandes caricaturistas por un dibujo mucho más elaborado. Tú ves actualmente, por ejemplo, caricaturas de... No sé, estoy pensando en caricaturas como las de Charlie Hebdo en Francia, que son caricaturas muy distintas. La caricatura mexicana es una caricatura que va directamente... Ahorita ya suena como algo... Las nuevas generaciones no entienden esto, pero antes hacer una caricatura de Díaz Ordaz o de López Mateos o de Echeverría era muy difícil y era... Además de tener muchos huevos, desde el hijo del aguizote, toda una gran crítica al poder. Sus viva la libertad, ¿quieres Inquisición? Vendrá Pancho Membrillo. Si tú analizas caricatura política mexicana desde el siglo XIX para hasta el presente, puedes reconstruir la historia del país sin ningún problema. De hecho, hay libros sobre eso, ¿no? El Fisgón ha hecho muchos, pero antes de él hubo uno de Salvador Pruneda que se llamaba... era sobre la Revolución Mexicana y era, pues, cómo entender todo el proceso revolucionario a través de la caricatura, ¿no? ¡Viva la libertad! ¿Quieres Inquisición? Ya a principios del siglo XX, a lo que fue la caricatura, lo que podemos llamar ya la caricatura moderna. Algunos caricaturistas mexicanos estuvieron en la vanguardia de esta tendencia que consistía en asimilar el lenguaje del arte moderno para la caricatura, para el retrato. Personajes como el propio Miguel Covarrubias, que lo que hacía es que reducía a signos, a elementos abstractos
muy sencillos a sus retratados, ¿no? Y por supuesto, formó parte de esta generación Ernesto García Cabral, pero Ernesto García Cabral le ponemos toda una sala a su disposición, porque Ernesto García Cabral resultó ser uno de los grandes, grandes retratistas mexicanos del siglo XX. Igual a la que me diste tú. Ya no podré ni perdonar, ni darte lo que tú me diste. Yo creo que el Chango Cabral es de los mejores dibujantes que ha habido en México. Es un dibujante extraordinario, realmente es sí, es sorprendente lo que lograba con su trazo en distintos estilos. A veces tenía un trazo muy, muy, muy sencillo, muy limpio. A veces eran cosas mucho más elaboradas, con muchas texturas, pero siempre era un dibujo extraordinario. Hay un nicho que le dedicamos digamos, a los caricaturistas mexicanos de la década de los 50s y 60s, como Ramírez, que era un dibujante abstracto extraordinario, como Raz, que es un cuate piquer que venía de España y que trajo también influencias vanguardistas, que hacía dibujos así con una sola línea, retratos muy eficaces con una sola línea. Hay un nicho dedicado, por ejemplo, a las caricaturas que le han hecho a ciertos personajes. Entonces, hay nicho dedicado a caricaturas de Cantinflas, porque Cantinflas fue retratado desde por Audifred hasta por Ríos, ¿no? Pasando por Cabral. Y hay también un nicho dedicado a las caricaturas que le hicieron a Carlos Monsiváis. Monsiváis, para nosotros, estoy hablando del grupo de Guadalajara, por decirlo de alguna manera, de moneros tapatíos que éramos en esa época, Falcón, Gis. Por ahí andaba también José. Él nos impulsó, bueno, él no, fue nuestro padrino, porque él fue el que presentó en la revista Siempre, en La Cultura en México, presentó el Galimatías como una apuesta de humor que no era político, que era un humor que venía de Guadalajara con otro sesgo. Y hay una sección dedicada, por supuesto, a esta generación de caricaturistas de transición, dibujantes a los que les gustaba escribir, que tenían un gusto por la escritura. Entonces aquí incluimos, por ejemplo, el trabajo de Abel Quesada, de Alberto Isaac, de Ríos. Has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura. Pues la verdad es que la caricatura mexicana tiene una tradición muy sólida, tiene una tradición artística muy fuerte. Y pues eso es una gran lección, porque se suele considerar que la caricatura mexicana que la caricatura en general es un género menor, y aquí te das cuenta de que no. Es decir, participó en los grandes movimientos de su tiempo, y no solo eso, sino que produjo piezas muy importantes, ¿no? Si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue.